Hola, hola corazones, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, chicos y chicas, que hoy amanecemos con un vídeo de limpieza. Vamos a limpiar el salón, porque si no, esto es increíble. Bueno, corazones, no hemos levantado tarde, ¿vale? Yo me levanté, hice los bocadillos, el desayuno a los niños, me volví a acostar. Ahora tengo esa posibilidad y esa... ¡Qué guay volverte a acostar otra vez! ¡Qué rico! Así que nada, nos levantamos y ahora me he puesto a arreglar un poquito el salón. Así que vamos a darle una limpiecita al salón, que lo hacía ya falta. Y luego de aquí nos vamos a ir a comprar a la frutería de la Aurora, ¿vale? Que ahora lo vais a ver. Así que nada, corazones, venga, os dejo con... Venga, a ver si os motivo y limpiáis también. Estos vídeos me gustan mucho porque nos motivamos los unos a los otros. Y la verdad que me gusta mucho verlo. Así que os animo a que animéis a limpiar conmigo y que yo espero daros ese ánimo para que limpiéis también. Así que venga, chicos y chicas, os dejo con la limpieza.
corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, chicos y chicas, vengo con una comprita de la frutería, ¿vale? De la Aurora. Mirad. ¿Vale? Y nos hemos dejado 27,85. Y os voy a enseñar lo que hemos comprado. Mirad. Una coliflor. Una coliflor. Medio melón. Medio melón. Una ciruela. Mira qué ciruelilla. Qué buena. Una ciruelilla. Una manzana golden. Unos tomates. Mira qué tomatillo más bueno. Mira qué tomatillo más rico. Qué bueno. Unos plátanos de Canarias. ¿Veis? Son chiquitillos, qué bonitos. Unos caquis que han venido, y eso que lo he puesto, lo último, ellos han venido, mira, reventaicos, ahí. Estos son los caquis. ¿De dónde? Origen, España. ¿Veis? Mira. Eso por ahí. Luego, aquí tengo el carro, que tengo más cositas, mira. Cuatro pepinos. Para hacer una ensalada. Cuatro pepinillos. Un paquetillo de zanahoria. Por aquí. Un kilo de cebolla. Que yo las prefiero así chiquititas, más medianicas que grandes, porque de las grandes, pues, hombre, tú partes, tú para lo que tú quieras, pero a mí me gusta echar una enterica y está muy bien, está dosificado y está mucho mejor. Una col. Una col. Por aquí. Un trozo de calabaza, que es el que tenía partido. Y le digo, bueno, pues como es para hacer voy a hacer una crema de verdura, digo, pues con esta tengo bastante ahora mismo. Con esto se lo echo a la esa y esto está buenísimo. Eso por ahí. Un paquetillo de ajo, que estos sí son grandecillos, ¿vale? Y tres calabacines, que no los tenía más grandes. Eran así medianicos. Entonces me he traído tres. Bueno, y todo eso ha sido, pues, 27,85. Y allá estuvo José Manuel Adolfo y compró jamón serrano y pechuga de pavo en loncha y se dejó 10,32. Ahí. Así que estas han sido nuestras compras de estos dos últimos días. Venga, corazones, hasta ahora. Bueno, pues mira, corazones, ya estamos en la mesa, vamos a comer. Por aquí nuestra crema de verdura, que no es crema, que es sin triturar. Y por aquí triturada. Está José detrás de mí. Bueno, Mila, di hola, papi. Hola. Y ahí los niños que están comiendo también aquí todos. Di hola, chicos. Hola. ¿Ves? Estamos cazador todos. Cazador sin pistola. Estamos todos aquí. Pues nada, vamos a comer, corazones. Venga, buen provecho. I keep waiting for you to call. Hola, corazones. ¿Qué tal? Hoy estamos otro día, al día siguiente. Bueno, mirad, corazones, me he puesto. ¿Dónde lo he puesto? Verás tú. Me he puesto la máscara de pestañas, esta de que compré. Esta de Donna. Y mirad. Mira cómo me levanto. Madre mía, para mí parece postiza. Mira qué chula. Tan guay, ¿eh? Me arreglo un poquito. Porque hoy tengo una reunión. Tengo dos reuniones hoy. Madre mía. Dos reuniones tengo. Una a las 5 y otra a las 6:30. Pero bueno, me estoy arreglando porque, hombre, tengo que estar arreglada. Así que. Ya me lavo los dientes. Voy a tomarme un café. Uf. No me he tomado, es que me levanté tarde. Me levanté, le hice el bocadillo a los niños. Tú sabes, cuando ya se fueron, pues me metí la cama. Digo, yo qué hago aquí dando vueltas. No tengo nada que hacer. Y entonces, pues, digo, bueno, pues. Y ahora ya, nada, voy a arreglarme. Digo, voy a arreglarme un poquito, a ponerme en condiciones. Madre mía, ¿qué quieres que te diga? Y me he puesto eso. Pues, me he puesto hoy el maquillaje este.
del que me he puesto hoy. Me he puesto también un poquillo colorete, un poquillo iluminador, un poquillo por cambiar la cara también. Llevo muchos días que no, que veo nada más que un poco de este. Me pongo nada más que este y la línea del ojo y salgo corriendo. Y hoy me ha apetecido, digo, hoy me voy a poner yo un poquillo, voy a entretenerme un poquillo más. Y ya está. No me he echado nada aquí en los ojos, no me he echado nada. Me tenía que haber echado, pero es que no me he echado. Me gusta echarme de esto. Mira, de este. De esta paleta, que ya tengo uno acabado, ¿vale? Pues ese me gusta echarme. De este así. Me gusta echarme aquí. Pasa que ya tengo la línea del ojo hecha. Y ya queda mal. Pero bueno, me la retoco. ¿Ves? Un poquillo. Ahora me toca retocar la línea del ojo. Eso se hace antes. Pues ahí lo pienso ahora. Verá. Vamos a ver. Con la mano izquierda y todo. Ahora tengo que retocar ese. Bueno, un poquillo de eso, tú sabes. Si tengo aquí otras de otros colores que me he traído. Tengo un montón. Pero hoy me he traído. Ahora me he traído esta. De Bisú. Está de México. Que me la mandó una suscriptora hace mucho tiempo. Y ahí la tengo, que es preciosa. Voy a retocarme eso. Esperadme. Bueno, ya está. Ya me da un poquito, ya no se ve. Ya se ve bien. Y voy a echarme esta colonia de Pablo Echevarría. Que me la regaló mi Isabel. Huele súper bien, la verdad. Es que ella trabaja en una, en Almería, en un centro comercial, en una droguería. Y cuando van a reponer la esta, o que las van a quitar, pues me trae de regalo. Aquí ponía tester. Y tengo un montón. Os voy a enseñar todas las que me ha regalado, verás, lo vais a alucinar. Bueno, pues mira, me trajo, bueno, a mí a la niña, fue a las dos, ¿vale? Nos trajo esta, la de Pablo Echevarría, nos trajo esta de Nike, ¿ves que pone tester? ¿Ves? Bueno, pues nos trajo esta, me trajo esta de Aire de Sevilla, que me encanta, ¿ves? Pone tester, ¿ves? Uy, perdón. Pues esta me la trajo, que es chula, me encanta. Me trajo también esta de Tito Bruni. Y me trajo esta. Pasa que esta está vacía. No tiene. Pero mira qué chula. Esta no sé ni de dónde es. De Paco Rabanne, creo que es. Me parece. Me dijo que esta, como se podía rellenar, que la podíamos quitar de aquí y que la rellenáramos. Por eso no la trajo. Y ya está, no nos trajo más, ¿no? Yo creo que ya está. Hay ropa para la niña, nos trajo también. Ropilla para la niña y eso. Así que, bueno, pues mirad, mis colonias. ¡Qué chula! Hombre, es que ella dice, es que yo ya tengo muchas. Lleva yo trabajando ya 3 o 4 años. Dice, yo ya tengo muchísimas. Dice, te la he traído para ti. Digo, oye, pues genial, muchísimas gracias, niña. ¿Qué quiere que te diga? Pues genial. Estas no se pueden rellenar, la verdad. Esas no se pueden rayar, pues estas sí. Así que nada. Pues nada, corazones. Estas son mis nuevas adquisiciones. Bueno, regalos, vamos. Adquisiciones no. Pero son regalos. Bueno, mirad, corazones. Acabamos de llegar de ir a comprar a la pescadería. ¿Vale? ¿Dónde está el ticket? Aquí. Es que hemos estado también en el Carrefour. Mira, ¿ves? La pescadería, Plaza de Triviño. Nos hemos dejado 23,64. Y hemos comprado 4 cositas. Hemos comprado 1 kilo de mejillones. ¿Veis? 1 kilico de mejillones. Por aquí boquerones. Boquerones. Aquí apago la luz. Yo creo que lo veis mejor. Sí, da menos, se ve más natural. Y sardina. Medio kilo de sardina. Medio de boquerones. Y 1 kilo de calamares. Mira, de estos que nos gustan tanto a nosotros. Así que, y esta es nuestra comida hoy. Con una buena ensalada. Y esta es nuestra comida hoy. Mira qué rico, por favor. No se puede comer más rico y más sano y más de todo. Llevamos 2 días comiendo muy bien. Hombre, comemos siempre potajico y cosas de esas. Lo que pasa
que hay veces que ya te cansas de potajes, de guisos y de cosas. Entonces te apetece cambiar. Y ayer con la crema de verdura que hicimos, que estaba espectacular, y vamos, que no quedó nada en la cacerola, nada. Le encantaron los niños, se dejaron el plato vacío, vamos, repelaron el plato y todo. Y hoy digo, vamos a comer pescadico. Mira, a la plancha, buenísimo. Y eso al vapor. Y esto está, es delicatessen en total. Qué rico, por favor. Pues venga, voy a prepararlo todo. Y ahora enseño cuando esté todo arreglado. La que tengo liada. Acabo de grabar un vídeo de productos terminados. Tengo mi aro de luz que lo vamos a apagar. Tengo todos mis productos por aquí, que mirad qué follón. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a apagarlo. Eso. Y nada, voy a recoger todo esto y separando cristal de plástico para tirarlo ahora abajo al contenedor. Así que este es detrás de las cámaras. Esto es lo que pasa detrás de las cámaras. Mirad. Pues nada, hemos un poquito reorganizado también reorganizado esto, el cuarto este, ¿vale? Que ya hemos tirado un montón de cosas, me queda todavía ese de ahí, eso de ahí de mis papeles me queda. Pero es que anoche ya no me he dado la vida. Pero de aquí se ha quedado perfecto y aquel mueble también lo voy a tirar, lo he pensado después y lo voy a tirar. Así que nada, se va a quedar todavía mejor todavía. Por aquí veis, ya no hay nada. Hemos puesto aquí todo lo que es de plancha. La plancha, el líquido que está ahí detrás. La plancha, o sea, lo que la plancha, la tabla y eso. Y la escalera la hemos dejado ahí porque va que esté más a mano. Está ahí quitadilla y está más a mano. Y por aquí nada, mira, ya he sacado también los chaquetones. Tengo ya uno fuera. Este lo he dejado aquí para no tener dos chaquetones ahí fuera. Y nada, voy a recoger todo esto, corazones. Que la verdad es que se nos ha quedado súper bien. Tengo que organizar. He puesto ahí un bolso ahora. Digo, para cambiar el que tengo, para cambiarlo. ¿Vale? Tengo ganas de cambiar el bolso. Digo, pues lo dejo ahí. Porque si no lo dejo, no lo veo, no lo hago. Pues nada, corazones. Pues nada. Voy a quitar todo esto. Y ya dejarlo todo como estaba. Bueno, corazones. Estoy tendiendo la ropa, estoy tendiendo los calcetines. ¿Veis? En el cacharrico este que es una monería. Para tender los calcetines. He hecho pizza para cenar. ¿Vale? Que hacía ya una semana que no hacía. Y he hecho una. Y estoy en el horno. Tengo una tarta de queso que también he hecho. Así que vamos a ver qué me sale de esa tarta. Cómo sale de ese horno. Vamos a ver, vamos a ver. La verdad que la he hecho como ponía la receta. Pero vamos a ver, vamos a ver. La verdad, qué buena pinta tiene. Así que. Pues nada, corazones, aquí estamos, que estoy. Estamos ahora muy liados, estamos muy liados. Súper liados, de verdad, no paramos, yo no me da la vida. Y mañana tengo, a las 10, tengo una mamografía, me van a hacer una mamografía, que me mandaron una carta con la cita, que yo no la he pedido, me la han mandado, digo, menos, mira, estupendo, mejor. Así que mañana la tengo en el CEI, tengo que ir hasta el CEIDIN, ¿vale? Tengo que ir al CEIDIN a la radiografía, así que vamos a ver. La verdad que me da mucha pereza. Me da mucha pereza, te lo prometo. Y tan temprano una cita me da mucha pereza, pero es necesario, hombre, porque es para pa prevenir, tú sabes. Es que, madre mía, fíjate que te encuentren algo. Pues cuanto antes te lo encuentres, si hay algo, que no quiera Dios, Señor, que no. Pero si encuentran algo que sea pronto, ¿sabes? Que entonces tiene más solución que cuando está tarde. Así que, pues nada, aquí estoy tendiendo esto, que ya ellos ya están cenando. José está. Bueno, estamos esperando para que empiece el MasterChef, ¿sabes? Así que, vamos a ver. Son ya las 9, la 9:52. Y nada, ahí estamos. Los niños están muy bien.
Todo perfecto, gracias a Dios. Bueno, ala. Y nada, corazones. Respecto a eso, pues todavía no puedo decir nada. Hasta que no llegue el día no puedo decir nada, ¿vale? Así que sé que me estáis preguntando, alguna gente ya dice que ya sabe lo que es, que yo no sé de dónde la saco, que sabe lo que es, porque yo no he dicho ni pista, porque es mía. Y hay gente que sabe más que yo de mi vida. Yo es que lo flipo. Digo, ostras, que saben ellos más que yo de mi vida, wow. Mola, que ahora tengo vida entera en el canal, mola, mola, uff, qué guay. Pero bueno, ya está, ellos sabrán, tú sabes, ellos sabrán. Porque yo no lo sé, vamos, si no... Digo, yo no le he dicho a nadie nada. Pues tendré el letrero aquí puesto y yo no lo sé. Porque yo qué sé. Hay gente que es más lista, que sabe mejor mi vida. Sabe mejor mi vida que yo. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo veréis, ya lo veréis. Ya lo veréis. Lo sabréis, ya lo sabréis. Pero que tuvimos que ir a comisaría, sí. Sí tuvimos que ir. Sí tuvimos que ir a comisaría. Así que allí que no vamos, que tuvimos que no lo notificaron y tuvimos que ir corriendo a la comisaría, así que no, mentira, vamos, que es verdad, pero no puedo decir ni el motivo ni nada, así que yo lo siento mucho, pero ya lo enteraré, yo enteraré, que ya queda poco para que enteré. Así que nada, corazones, voy a terminar de tender esto. Contaros que me está yendo fenomenal el trabajo, estoy muy contenta, mucho, estoy muy contenta. Así que, ¿qué más podemos pedir? Tenemos salud, dinero y amor, ahora sí se cumplen las tres cosas, salud, dinero y amor, ole. Oye, estupendo, maravilloso. Así que nada, corazón, esto lo voy a dejar aquí colgado en vez de ponerlo ahí arriba. Lo podía colgar arriba, pero lo voy a dejar aquí colgado. Mira, me ha apetecido. Si no tengo sitio, lo quito. Y nada, el tiempo, pues mira, el tiempo está regular. Hace, pues, mucho frío. Esta mañana estábamos a 4 grados. En Sierra Nevada, pues blanca ya. Preciosa. Blanca, ha caído una nevada maravillosa. Y está preciosa, preciosísima. Preciosísima está. Así que el frío que tenemos, porque aquí es un frío tremendo. Ya llevamos las chaquetones puro de invierno. Porque ya no, uff, telita, tela. ¿Qué más contaros? Que estamos, nuestros transportes, que estamos de huelga, vamos. Los transportes de dentro de la ciudad y los de fuera. Estamos de huelga. Así que, pues ya está. Que yo creo que en el resto de, si no en España, si no en Andalucía, en España. Me suena a mí que algo he escuchado yo de eso. Así que nada, pues nada. Yo como hasta cuando, el viernes, que día 1, yo, porque yo voy fines de semana y festivo. Así que me toca ir. El fin de semana. Bueno, el viernes. Viernes, sábado y domingo. La verdad. Y estoy, pues, bien. La verdad que es muy contenta. Todo me va genial. Mi jefa, pues, muy contenta también. Porque, hombre, si hago bien las cosas, pues, ella está contenta. ¿Sabes? Así que muy bien. Esto lo voy a poner ahí abajo. El pañuelo. El pañuelo lo voy a poner aquí abajo. Porque me quedan dos cosillas. Lo voy a poner aquí. Y nada, corazones. Los niños también muy bien, pues nada, perfecto todo. Ahí esto lo voy a poner justo, pues son iguales. Ay, pues ya he visto que hemos arreglado aquí y ya es que empiezas a poner cosas, las cajas de una cosa, las cajas de otra y lo vas acumulando. Pues espérate a ver que pase un tiempo por si las cosas fallan, por si lo otro, por si lo otro, y lo vas acumulando cajas y al final no entra. Así que nada, ya lo hemos quitado todo, me queda mucho que quitar todavía, ¿vale? Tengo todavía que tirar cosas. Quiero traerme lo de la costura de mi cuarto aquí, ¿vale? Porque allí está pillando y si quieres que estoy cosiendo todos los días, pues lo tiene de mano. Pero como no coso todos los días, ya ahora que tengo sitio aquí, puedo poner la máquina y hacer cosas aquí en vez de hacerla allí. Así que me va a venir genial ponerla aquí, que es lo que a mí me gusta. Ahora he puesto esto, sí, porque es que no se me seca la ropa, con el frío no se me seca afuera. Aquí dentro se seca un poco más rápido. Aunque tarde casi 2 días, pero se me seca antes. Porque estamos a 4 grados y la verdad, y el frío que hace, pues no... Ahí está. Pues chicos y chicas, que no se seca la ropa. Que está seca, pero mojada. Tú la tocas y está mojada del frío que hace.
Así que nada, pues para adentro. Que para eso tengo yo mi tendedero tan bueno. Que este tendedero, muchas me preguntáis. Este tendedero, para ver que lo enseño, mirad. ¿Veis? Este tendedero, corazones, lo conseguimos con el periódico Ideal. ¿Vale? Que traía una cartilla y tenías que comprar los periódicos y ir pegando por... En cada periódico venía un cuponcillo y lo tenías que pegar en la cartilla. Y así lo conseguimos, ¿vale? Que está, es precioso. Y bueno, mira, ahí tengo mi jersey y mi chaquetón. El más gordo de estos. Y nada, me voy ya, que voy a ver cómo anda la tarta de queso. Bueno, os quería enseñar que mirad, ya he terminado el cuadro este de punto de diamante. Mirad, que es el tren. Mirad qué bonito. Es precioso, ¿verdad? Es que una virguería, qué bonito es. Ahora le tengo que poner, como esto, los filillos aquí. A que quede bonito. Porque, ay, mira, se me ha caído una... ¡Ay, se me ha caído! Una de estas que lo toco y se cae. Como yo no le pongo nada por encima, no le toco nada, no le he hecho nada por encima. Mira, se me ha caído aquí. Ay, se me ha caído. Pues como no le he hecho nada, pues se me caen. Y es que no sé lo que se le echa por encima. Tengo que buscar un vídeo a ver que se le pueda echar. Bueno, pues ya está, corazones. Os voy a enseñar el que estoy haciendo nuevo. Venga, vamos allá. Bueno, pues mirad, corazones, le acabo de echar laca. A ver si así aguanta un poco más. Es que no sé qué echarle. Digo, algo que lo fije, pues un poquillo de laca. Y le he echado laca. Así que lo mismo ahora hasta brilla más. No lo sé, ¿vale? Y no sé lo que se le echa. Tengo que ver vídeos, pero mira qué bonito es. Es precioso. Pues nada, es que digo, anda, que le voy a echar laca ahora. A ver qué tal. Vale, yo le he echado esta, mirad. Que tenía ahí. Así que, digo, bueno, vamos a echarle, algo fijará. No fija el pelo, digo, pues esto algo fijará. Pues nada, voy a enseñaros el otro. Bueno, pues mirad, corazones, este es el que acabo de empezar. Mirad, es un pavo real. Mira qué bonito, no sé si lo veis así. Es un pavo real, es súper bonito. A ver que lo pongo así que lo veáis. Esperadme, que hace sombra. Mirad, ¿veis? Es que no dé así. Ahí. Que no haga yo sombra. Mira qué bonito, tiene unas flores aquí. La cola, el pavo, la cabecilla y allí otras flores. Esta ya casi la tengo terminada. Todavía me queda bastante cosilla, pero casi la tengo terminada. Y esa, como voy por números y o letras, pues voy más despacio, pero es muy bonito también. Mirad aquí. ¿Veis? Ahí está. Ay, mirad, qué bonita. Bueno, pues ya está. Ay, esperaros que quito el zoom. Pues nada, este es el siguiente. Y tengo otro más. Pero bueno, he empezado con este primero que me gusta más.